acá. Loca y juez. ¿Esta será la forma de cargar a dos inofensivos cachorros? Pues para los que estaban en ese momento no. Por eso siguieron al hombre, para que los bajara. Algo que nunca hizo y que por el contrario fue calentando los ánimos, aún más de los que lo seguían. Unos se sobrepasaron e intentaron golpear al supuesto agresor, hasta que tuvo que intervenir la policía. La Policía Nacional hace un llamado a toda la ciudadanía de Bogotá para que no tomen la ley por sus manos. Para eso están las autoridades competentes, quienes determinan si realmente se está cometiendo un delito o una contravención en los hechos que ocurran. La recomendación a la comunidad. Primero que toda la ciudadanía debe denunciar este tipo de hechos a la línea de la policía o a los inspectores de policía que se encuentran ubicados en cada una de las alcaldías de sus localidades. Al respecto, la comunidad opinó. No, claro, evidentemente estaba maltratando al pobre animal, menos mal la gente pues se indigna todavía con ese tipo de cosas, entonces pues me parece muy bien y pues la policía también que llegó apenas para hacerlo y pues igual parece que no deberían hacer eso. Es indignante la forma en la que el señor trató las mascotas, pues si uno se digna en tener en la casa unos perros, pues debe ser para cuidarlas y para tratarlos bien. De todas maneras, como se ve en el video, no es una forma adecuada para tratar los animales y eso, y sí, causa indignación. Las autoridades reportaron la primer captura de un agresor por estos hechos. Se trasladan al lugar de los hechos y evidencian que hay un ciudadano de aproximadamente 32 años de edad en alto estado de embriaguez, quien agrede la patrulla al cuadrante y estaba originando golpes, asfixia y estaba mordiendo la oreja derecha del canino, originando pues lesión.